Mari, mari, pici che c'è. In c'è Juan Antonio Painecura Piguén. Un saludo para las niñas y para los niños que están viendo este video. Mi nombre es Juan Antonio Painecura Antinao y soy richafe, o sea, platero. En esta oportunidad vamos a presentar una joya que dice relación entre los diferentes momentos de la vida y de la muerte. Esta es una pieza, es un pectoral, que es este, es un pectoral pero lateral, que se llama siquil, puede usarse al lado derecho o al lado izquierdo, y al centro siempre va a haber otra pieza que se llama que el tatúe o prendedor a cucha. Está compuesta por una, dos, tres, cuatro placas. La placa inferior ya pende unos pines que tienen una forma más o menos parecida al ser humano. Y en su centro hay una especie, la representación de una especie de mujer que está pariendo. En esta pieza se explica esa relación de la vida y la muerte. Nosotros todos los mapuches tenemos un origen, que es el tugún. Esta pieza de arriba es el tugún, el origen. Entonces decíamos que esta parte de abajo es el nac, donde nosotros estamos ahora, ¿ya? Y la parte de arriba es el tugún, el origen. Para graficar esto, se tiene que unir la pieza de esta manera. Nosotros venimos del origen aquí a la materialización, donde nosotros estamos ahora. Luego nos morimos y pasamos al espacio donde se reúnen los espíritus de los muertos, y después pasan a la purificación de los espíritus de los que han fallecido, y luego llegan otra vez al origen, y del origen volvemos otra vez a la materialidad, aquí a la vida. O sea, nosotros los mapuches creemos en la reencarnación en cuarta generación. Bien, eso ha sido la presentación de esta pieza, que es el siquil. Así que, peucayal.